Sí, todo apoyo es bienvenido, todo apoyo es muy importante para el desarrollo de todas las deportistas en este caso del voleibol. ¿El apoyo te va a tener resultados en la clase de tu equipo o no? ¿Se me va a asustar? No, no, va a tener resultados. Ah, resultado. Sí, claro, claro que sí, porque como te vuelvo a repetir, el apoyo de la empresa privada va a surgir, va a hacer que el equipo surja en su preparación. Mejores infraestructuras, mejor calidad de vida para ellas, que es lo que necesita un deportista, un atleta para poder sostener. ¿Qué tanto sirvió la gira? ¿Qué tanto sirvió la gira, Natalia? Sirvió mucho, muchísimo, porque nos hemos venido enfrentando a equipos que ya estaban al 100% de preparación cuando te tenían la clasificación. A pocos días de lo que estuvimos nosotros allá en la clasificación europea. Y nos hemos enfrentado a varios que han participado en esta, que ha sido República Checa, Serbia, Turquía, Eslovaquia, bueno, Italia ya clasificado. Pero nos ha servido de mucho, nos hemos dado cuenta en qué nivel están, no estamos lejos. Hay lejanía, sí, en el biotipo de las jugadoras, pero en lo que es la parte técnica, estamos ahí. Creo que el equipo ha venido de menos a más. Hemos terminado la gira con muy buenos resultados y se ha sacado provecho al máximo de todo eso.